Bueno, vine hoy al Congreso de Física a presentar este trabajo de banco de pruebas, el CCD, de calidad científica, en que se desarrolla en el ICN UNAM. Las CCD son detectores de silicio en forma de CCD, en forma de píxeles, en arreglos de píxeles. La diferencia es que estas tienen el apellido de grado científico en el sentido de que son mucho más anchas que las CCDs, por ejemplo, de una cámara o un celular, ¿no? Estos dispositivos ya son usados en los experimentos DAMIC de materia oscura y de CONI de búsqueda de la dispersión elástica neutrino-núcleo. Y la idea es tener un banco de pruebas en el ICN que le pueda dar servicio a esos experimentos como una colaboración, ya sea en caracterizar nuevas CCDs o hacer pruebas que la colaboración requiera. Nosotros en el ICN hemos tratado de construir este banco de pruebas que consiste en una cápsula de alto vacío conectada a una turbobomba y también está conectada por medio de una electrónica a un controlador de temperatura. El controlador de temperatura permite regular la velocidad de enfriamiento o de calentado de la CCD, ya que esta no puede ser arbitraria debido a que si el gradiente es muy alto puede dañar la electrónica de la CCD, la cual es muy costosa y delicada. Entonces necesitamos hacer un control como vemos en esta gráfica. Entonces vemos que podemos bajar, por ejemplo, a 1 Kelvin por minuto, ¿sí? Y dejarlo estacionado, etcétera, ¿no? Por pasos, ¿no? Como casi como nosotros queramos. Entonces la idea es tener un detector funcionando a alto vacío. Tenemos el equipo para hacerlo. Y bueno, nosotros en Fermilab nos prestó unas CCDs, que no son CCDs de prueba, no son CCDs, digamos que completamente operativas, la cual nos sirvió para tomar, por ejemplo, esta imagen. Sí, que nos da como el gradiente de temperatura de este sistema. Esta imagen muestra que efectivamente estas CCDs no están operando como un detector ahorita, debido, como les dije, estas son CCDs que Fermilab nos quiso regalar. ¿Sí? La idea es que a finales de este mes Fermilab nos va a traer ya una CCD, o así queda de veras, y podamos meterla aquí y hacer pruebas de fluorescencia y de espectroscopía de rayos gamma. La idea es que en un futuro podamos tener este detector, podamos hacer este tipo de pruebas y podamos realmente estar en las colaboraciones DAMIC y CONI de forma completamente más integrada. O sea, en la línea de ensamblaje, de pruebas, etcétera, tuvimos muchos, muchos problemas, ¿sí? Debido a que también digo, nada más es mi asesor y yo los estamos en esto, por el momento, digamos aquí en México. Sí, tenemos ayuda de la colaboración y eso, pero bueno, no es lo mismo que alguien esté ahí, ¿no? Entonces nos llevó más o menos como 5 años entre armar la cápsula, entre configurar el sistema para conectarlo a una computadora, etc., ¿no? La idea es que estos experimentos DAMIC, ahorita ya está corriendo en SnowLab, está corriendo un experimento de 100 gramos. El futuro es que este DAMIC se escale a 1 kilogramo. Debido a que estos detectores tienen la característica de tener un umbral muy bajo de detección, estos detectores son ideales para detectar materia oscura de bajas masas. Entonces la idea es que esta colaboración quiere escalarlo y al escalarlo, pues que requiere nuevas CCDs, requiere que la colaboración tenga este tipo de bancos para poder caracterizar estas nuevas CCDs y poder dar ese servicio, digamos, en el sentido de que hacer pruebas de calibración, pruebas de ruido, etcétera, de operacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que, digamos, todavía esto pueda darle tanto a DAMI como a CONI, ¿sí? También este puede ser un detector de neutrinos o de rayos cósmicos también, o sea, esto puede detectar los muones, como ven aquí en esta imagen. Entonces podemos ver el espectro de rayos cósmicos a nivel del Distrito Federal de la Ciudad de México. Yo soy parte del ICN, yo estoy estudiante de doctorado. El encargado del laboratorio de detectores es el doctor Alexis Aguilar Arévalo. ¿Sí? Aquí tienen su correo, este es su correo directo, Alexis Nucleares. Si le escriben, él seguramente les va a responder a no más tardar un día. ¿Sí? Él siempre está muy al pendiente del correo, ¿sí? O bueno, también a la par el doctor Juan Carlos de Olivo también está en la colaboración. O bueno, a su servidor también y yo le puedo también de otra manera. Muchas gracias, José. Sí, no, de nada, gracias.